Vamos al tema que todo el mundo le gusta. Y ahora mejor porque tenemos dos buenas noticias, señor. En el día de hoy nosotros le traemos dos buenas noticias. Vamos a entrar a lo que son los temas del programa Supérate por acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, miren, nosotros tenemos nada más y nada menos. Primero le vamos a mostrar la delegación en Santiago. Para los que me preguntaban, Santo, ¿dónde está ubicada la delegación de Santiago? También les quiero recordar que en la descripción de este video está el listado de todas las delegaciones a nivel nacional, pero estas, señores, son de las que han estado renovando y la que más utiliza la gente. Delegación de ADE en Santiago se encuentra ubicada en la calle El Sol, número 90, frente al Parque Duarte, edificio de la Gobernación. Ahí se encuentra ubicada esa delegación de ADES. ¿De qué se tratan las buenas noticias? Bueno, ustedes saben muy bien. Ustedes saben muy bien que yo hace varios días le había mencionado que había. Esta es una de dos buenas noticias, esta es la primera. Hace varios días yo le mencionaba y le confirmaba de que estaban pagando o que iban a pagar un bono en San Pedro de Macorís. Un bono que sería entre de 3, de 2 a 5 meses, de 2 a 4 meses, de 2 a 4 meses era el bono, y los pagos eran de 10 mil, de 15 mil y de 25 mil pesos. Durante ese tiempo, no recuerdo bien la cantidad de beneficiarios, pero sí hablé con detalle en su momento y no volví a hablar más hasta que en el día de hoy vemos cómo ya están pagando ese bono de emergencia, porque es un bono de emergencia a causa de la explosión en San Cristóbal, y el pago es a las personas afectadas, valga la redundancia. Entonces, siguiendo por acá con la segunda buena noticia, porque son dos, ¿verdad? Ok. Entonces, la segunda buena noticia, esta sí es buena. Esta es súper buena, esa noticia, porque es una noticia que mucha gente estaba esperando. Mire, entrega de tarjeta a nuevo beneficiario. ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, señores, entrega de tarjeta a nada más y a nada menos que para nuevos beneficiarios del programa Supérate, lo que se estaba esperando. Entonces, les voy a decir que en el día de hoy, señores, entregaron 1.533 nuevos beneficiarios, o sea, tarjeta de nuevo beneficiario. Nuevo beneficiario de la provincia. Fueron incluidos a nuestro subsidio Aliméntate para apoyar el comercio local. Entonces, ¿cuáles fueron? ¿En dónde fueron entregados? Les voy a decir dónde fueron entregados. Esperamos. ¿Qué yo quiero aclarar con esto? Que al parecer, señores, ya las tarjetas están aquí. Al parecer, las tarjetas nuevas ya están aquí, señores. Dice por acá, la entrega fue distribuida a comerciante de Dajabón.
Estamos hablando de comerciantes pequeños. Señores, cuando se habla de comerciantes, no solamente tiene que ver personas que tenga colmado ni nada de eso. Estamos hablando de personas que tenía peluquería, salón, motoconchista. ¿Me están entendiendo? O sea, personas que se buscaban la vida en la zona o que se buscan la vida en la zona de la frontera. Gente pobre. Entonces dice por acá que fueron en Dajabón, El Pino, Laguna Salada, Loma de Cabrera, Manuel Bueno, dice Partido Restauración, Sabana Larga y Sousa. Bueno, dice Sousa. Entonces, señores, ¿qué quiere decir esto? Yo traje esta información, quise traer esa información, porque me estaban preguntando que cuándo habrían operativo de entrega, cuándo habían operativo de entrega de tarjeta de banda H. Y posiblemente no quiere decir, señores, no quiere decir que habrán operativo en esta semana, en la otra. Lo que yo le quiero dar a entender a ustedes que están entregando a nuevos beneficiarios. Y si están entregando a nuevos beneficiarios, quiere decir que por ahí tiene que haber tarjeta nueva para entrega. Así que ya ustedes saben, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal, los que todavía no lo hayan hecho, y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Señores, nosotros quisimos comenzar antes de como es de costumbre, ¿me entiende? Comenzamos antes, yo sé que posiblemente haya muchas personas que esperan las 8, nosotros comenzamos a las 8 antes del día de hoy, pero no en el día de hoy, pero no se preocupen que las informaciones que nosotros estamos pasando, nosotros no solamente la vamos a dejar grabada, la parte más importante, sino también que nosotros se la estaremos dejando en vivo durante un rato, para que todo el mundo vea esas informaciones que nosotros entendemos que son importantes para la población beneficiaria y también para la población que le interesa ser beneficiaria del programa Supérate. Yo creo, señores, porque ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña. Yo creo que ya en los próximos días ustedes verán operativo por donde entre, por donde quiera. Porque esos políticos esperan la campaña para hacer la cosa. Ustedes lo saben que es así.